Muy buenas noches, bienvenidos sean irreverentes aquí en Avia Yala TV. Son las 22:03 en todo territorio nacional. Para nosotros, como siempre, un gusto estar frente a ustedes que nos siguen desde casa. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, José, Kiara, Don Alem. Buenas noches a todo el público de Avia Yala. Y hoy día se recuerda es la fecha en la que murió Lennon. Lennon, sí, justamente ese momento estaba escuchando Imagine, eso, ¿no? Eso me hizo recuerdo. Creo que era Jealous, celoso, que es mejor que Imagine, by the way. Bueno, Kiara Zamparo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ah, todo bien, bien quemada, estuve caminando todo el día, sí estoy más roja de lo normal, es por eso, pero bien, terminando la semana, seguro como todos los universitarios ya cerrando las materias. Entonces, bien, buenas noches a todos, Alem, Mauricio, Andrés y José. José García, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a los compañeros que están presentes, Mauricio, Alem, Kiara, vos Andrés, y buenas noches a todo el público de Avia Yala. ¿Y qué tal, Alen Kisber? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, señoritos. Buenas noches, señorita. Y gracias por seguirnos en Avia Yala. Buenas noches, público. Bueno, la noche de hoy, en realidad, vamos a cumplir una de las promesas que habíamos hecho en vivo y no íbamos cumpliendo, que era hablar de un tema, vamos a decir, más teórico, histórico, pero que no deja de tener relevancia en la coyuntura política internacional y nacional, que es discutir qué es el fascismo. Aquí en Irreverentes ha sido utilizado por un lado y por otro lado en fuego cruzado, casi con un adjetivo político, lo cual nos ha llevado a preguntarnos, bueno, si cualquier tipo de fuerza política, cualquier tipo de acción puede ser catalogado de fascismo, quizás nos estamos perdiendo realmente la precisión de este concepto histórico tan importante en el siglo XX y sería bueno aterrizarlo y pensarlo. Pero no solamente por una cuestión semántica, teórica, sino porque alrededor de todo el mundo, hoy en día, el fascismo ha vuelto a ser una palabra común en la discusión política. Lo que hace quizás 20 años podría ser como una muletilla de la izquierda o una rémora del siglo XX, hoy en día es bastante utilizada la palabra nuevamente fascismo. Estamos hablando de que Jair Bolsonaro, en sus últimos meses de presidencia en Brasil, ha sido catalogado abiertamente como fascista. La recién electa primera ministra de Italia, primera mujer primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el 29 de octubre hizo una marcha con camisas pardas para celebrar, bueno, rememorar en realidad la entrada del fascismo con Mussolini en Italia. Un gran evento conmemorativo justamente para conmemorar el fascismo italiano, que es de donde viene el término. Se tiene a Donald Trump, pero también ciertos sectores de derecha también han afirmado que la izquierda puede ser fascista, como Chávez, como otras agrupaciones. Entonces vamos a decir, el fascismo está al pie del día, está ahorita en la discusión y es importante justamente analizarlo debido a estas nuevas derechas que se habla que se están surgiendo, o derechas alternativas que están cobrando fuerza. En Argentina, simplemente para dar un último ejemplo, el año que viene hay elecciones y hay la gran pregunta de qué pasará con Javier Milei, alguien que han tirado la discusión no disputarse el centro, entre el centro derecha y centro izquierda, sino a pulsionar la discusión hacia la extrema derecha. Entonces, dicho eso, hoy día no tenemos ninguna nota, pero bueno, vamos directo a la discusión. Voy a empezar por mi derecha. Vamos contigo primero, Kiara. Ya. Bueno, si bien se habla de que como tal, en los hechos, el fascismo nace en Italia con Mussolini después de la Primera Guerra Mundial, me parece importante analizar la simbología del fascismo. Fascismo viene de fases, que era una unión de 30 varas, que era como unas lanzas que cargaban en la República Romana los que tenían poder en el Estado. Y era un emblema de poder militar. Entonces, en la República Romana y luego en el Imperio, este es un emblema, y es un emblema que se mantiene en la mayoría de los escudos de la actual Europa. En la Guardia Civil Española, por ejemplo, está ahí cruzadas las fases. En escudos incluso de nuestros países latinoamericanos están las fases, porque originalmente son un emblema de poder militar y poder estatal. En el Imperio, quienes cargaban las fases eran los que tenían ese poder. Entonces, de ahí es que se saca el término fascismo, porque lo que pasa en Italia con Mussolini y después con Hitler es que se deja un poco de lado el tema
de la famosa democracia, se deja un poco de lado el tema de elegir presidentes, elegir representantes. Mussolini, Hitler toman el poder por golpes de Estado, pero al margen de eso, el fascismo no es solo tomar el poder por golpes de Estado, sino el fascismo se da, es un fenómeno que se da cuando hay minorías dentro de los países que empiezan a perder privilegios. Estas minorías empiezan a perder privilegios y lo que hacen es tomar la violencia como modo para gobernar, para estar en la cabeza del Estado, aunque no sean mayorías, aunque no tengan un apoyo popular. Gobiernan por medio de la violencia, por medio del poder militar. Y el fascismo conlleva también, luego muchos teóricos lo han estudiado, una ideología. Una ideología que tiene un discurso que exalta valores morales, sobre todo, ¿no? Quien hace esto es parte de la nación, quien no lo hace no es parte de la nación. Porque yo siempre repetía con el conflicto en Santa Cruz que es fascismo, porque se repetía que los que estaban haciendo paro son los bolivianos, son el pueblo boliviano, y el otro, la otra parte, no es el pueblo. Entonces el fascismo construye, o sea, como toma el poder de esa manera violenta, paralelamente tiene que construir una ideología. Esa ideología se funda en identidades fascistas, en identidades que se forjan en función de yo soy esto, por eso no soy el otro, y por eso puedo aplastar al otro y puedo asesinar al otro. Eso es básicamente el fascismo. Lo vemos en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Lo vemos luego en Alemania con Hitler, que también siempre el fascismo forja su discurso en función en odiar al otro. Por eso se habla también de que el fascismo siempre se forja es nacionalista en muchos casos, porque dice la nación es esto que yo quiero y que yo estoy determinando, y quien esté en contra de esto es antinación. Y está en contra de los intereses del país. Es decir, el fascismo, por tanto, es una ideología totalitaria, pero al margen de eso, totalitaria de la mano con la violencia, porque no es que es una ideología. Muchas ideologías son radicales, pero eso no significa que a quien piensa diferente lo asesinen o lo violenten sistemáticamente. Lo que se da, por ejemplo, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, no es solo que Hitler toma el poder y dice los judíos son malos tipos y los mataremos, y los gays y los comunistas, sino hace campos de concentración. Está la famosa noche de los cristales rotos en Alemania, donde van y rompen las vitrinas de los negocios judíos. Es una violencia sistemática que se da en el discurso, que se da en medidas estatales, que se da en el diario vivir a sectores que no es que se los odia porque le da la gana a los líderes, se los odia porque son sectores populares que quitan privilegios a los que ejercen el discurso fascista y el poder fascista. Eso por ahora. Bien, Kiara nos da un montón de elementos para ir arrancando. Vamos contigo, Alem. No sé por dónde empezar, son varios temas. A ver, un mismo punto, varios temas. Inconformidad y conformidad. Ese es el debate. O sea, hay un momento social en cualquier país, ahora más que en otros momentos, hablando del siglo, de la segunda mitad, inclusive hablando del siglo XXI, ahora más que en otros momentos en el siglo XXI, hay una especie de escenarios caóticos, conflictivos, amorfos, y que están llevando a un desorden social e institucional. Las instituciones no están siendo bien vistas por la población, y la población, al desobedecer a las instituciones caóticas, obviamente nos vamos a volver en sociedades caóticas. En función a esto, en diferentes etapas del siglo XX se han ido mostrando. En Italia ya lo ha mostrado un poquito la compañera Kiara, en Alemania y obviamente en procesos de dictadura, más sobre todo en Latinoamérica. Entonces, estas etapas de caos social han sido vistas como elementos negativos para la emergencia o consolidación de un país, territorialmente hablando de un país. Por consecuencia, se generan elementos de propuestas verticales, propuestas impositivas y con miradas de disciplina extrema, a lo cual podemos definir como fascismo. Vuelvo a decir, disciplina extrema, verticalista y obviamente impositiva. Todo esto no lo vas a plantear como un discurso populista, de ya el populismo es una herramienta que sirve a cualquier partido y línea ideológica. A partir de esto generas un discurso que es el nacionalismo. Somos una nación determinada, con una cultura determinada, con instituciones determinadas, a las cuales se tiene que obedecer. El individuo tiene que obedecer a esta norma.
Ahora, la pregunta ¿es necesario, es importante, o por lo menos vemos importantes nosotros los ciudadanos de pie, que haya una disciplina extrema por el caos que estamos viviendo como sociedades en Bolivia y en otros países del mundo? Necesitamos que ejerza un nivel de verticalismo institucional, y lamentablemente en el fascismo del siglo XX el verticalismo institucional ha sido dirigido por las Fuerzas Armadas. Pero si hablamos de un verticalismo desde las instituciones, es interesante, lo podemos aceptar de manera concreta. Si el presidente dice... ¿el resto lo tenemos que cumplir? ¿O esperamos que los movimientos sociales se reúnan, hagan sus cumbres, sus marchas y todo eso para ver qué hacemos como cuestionante? Porque nunca he visto una propuesta real desde los sectores de base. Segundo, ¿cómo hacemos cumplir todo esto? ¿Cómo le hacemos entender a muchos sectores sociales que está mal generar droga? ¿Con la democracia? ¿Con talleres de capacitación? ¿Con propaganda? Estoy poniendo cuestionantes. Siguiente, ¿cómo le hacemos entender a los grandes contrabandistas que eso está mal y está haciendo un daño económico a la sociedad boliviana y a la economía boliviana? ¿Con talleres de capacitación, con capalleres de autoestima y generales políticas? ¿O buscamos escenarios donde se pueda generar una disciplina? Me quedo con eso por el momento. A ver, Kiara resaltó para definir el fascismo entre varios de las cosas que mencionó, vamos a decir una política cargada de un moralismo conservador, entiendo que iba por ahí, una reacción de unas minorías privilegiadas, de sectores privilegiados que reaccionan frente a la pérdida de ciertos beneficios y derechos, y por su parte Alem resalta la disciplina y el verticalismo de la disciplina, que sería como un modo de gobierno bastante rígido y unilateral de arriba abajo. ¿Tú cómo ves, José? Bueno, yo aprovecho un poco la definición que va a dar Eric Hobsbawm, el principal historiador del siglo XX europeo, que por cierto era marxista, que señala que el fascismo ante todo es un movimiento antimoderno. A diferencia del socialismo / comunismo, o del liberalismo, socialdemocracia, el fascismo niega los principios fundamentales de la modernidad. No tanto el tema de la razón como el tema de la igualdad. Uh-huh. Una condición necesaria del fascismo es la existencia de la no igualdad entre los seres humanos. Uh-huh. El ejemplo más exacerbado de eso, evidentemente, fue la persecución de judíos y de eslavos por parte de la Alemania nazi. Pero podemos retomar el ejemplo, por ejemplo, en el caso de España con los gitanos y la persecución a gente de origen morisco, o el planteamiento de los fascismos latinoamericanos, que no llegaron a ser de la escala de los europeos a principios del siglo XX, que planteaban que cualquier grado de mestizaje era una aberración darwiniana en la sociedad y que había que acabar con eso. En el caso de Bolivia, el máximo exponente de eso fue el general Enrique Peñaranda. Por otra parte, sumo a eso la afirmación del pensador René Zabaleta, que plantea el fascismo como una constante situación de violencia sobre ciertos sectores populares, no sobre todos. Hay un interés del fascismo de incorporar discursivamente a parte de los sectores populares, y el fascismo tiene la nota de que en Europa ha tenido componentes populares. En su momento, parte de los sindicatos obreros respaldaban el fascismo, los sindicatos campesinos en España han respaldado el fascismo, en Alemania, pero también dentro del popular tienes un enemigo identificado. En el caso de España eran los obreros. Más que el comunista, el obrero anarquista, minero, del norte. En el caso de Italia tenemos los consejos obreros. En Alemania tenemos la revolución obrera de 1918. O en Austria. Entonces, con eso yo creo que el fascismo tiene, a lo que han añadido los compañeros, una raíz política muy fuerte vinculada por su negación con el liberalismo. Antes de que Mauricio me coma, pero ¿a qué voy con esto? Cuando los sectores, parte de los sectores populares y de la clase media, reniegan de las condiciones liberales, consideran que han sido frustradas las aspiraciones liberales, es posible el emprendimiento y que la sociedad va a salir por el esfuerzo de los pequeños emprendimientos y las empresas grandes.
como lo que pasó en Alemania al final de la Primera Guerra Mundial, la gente, esos mismos sectores de clase media que apostaban por eso, se radicalizan por otros argumentos del liberalismo, defensa de la propiedad privada, defensa de la autoridad del Estado, y encuentran un adversario, un enemigo constante al cual no hay que acabarlo, hay que violentarlo todo el tiempo. La idea no es acabar con los obreros, es imponer un régimen de violencia permanente sobre los obreros. La idea no es acabar con, bueno, el caso de los judíos es particular, no hay que acabar con los eslavos. Hay que generar una política de segregación, cordones sanitarios como los que plantea el deber en el caso de Santa Cruz, sobre la población. Entonces, el fascismo yo creo que tiene esa nota de altamente violento, pero que es una rama que reniega del liberalismo, pero que en el fondo sus actores políticos nacen de una corriente liberal, porque el liberalismo en ese momento es hegemónico. El liberalismo en Alemania en 1914 era hegemónico. El liberalismo en España era hegemónico. En Italia. Cuando esa hegemonía se rompe, los sectores de clase media van a notar eso. Si nos fijamos, la burguesía rara vez entra en políticas abiertamente fascistas. Apuesta más por otras formas institucionales de mantener su dominio de clase. En cambio, la clase media no. Adolf Hitler no venía de la burguesía, venía de la clase media. Clase media baja incluso. Casi, casi podemos decir obrero. Benito Mussolini venía de la clase media, era un militar de rango bajo. Francisco Franco por lo mismo. Y en el caso latinoamericano, con lo que se discute ahora, Jair Bolsonaro no viene precisamente de la alta burguesía. Su masa política es ante todo de clase media. Los grupos evangélicos vienen de clase media. El caso colombiano con Uribe es todavía más fuerte con eso. Si bien Uribe sí viene de la de las haciendas, de una pequeña hacienda, lo cierto es que el uribismo es un movimiento ante todo que ha calado en la clase media y parte de los sectores populares. Hay que reconocer que el fascismo tiene un impacto sobre los sectores populares. Eso como primera intervención. A ver, José igual nos dio un montón de elementos. Uno de ellos que el fascismo niega la condición de igualdad, ¿no? Hablamos de que el liberalismo pone el acento en la igualdad jurídica entre ciudadanos. Vamos a decir que el socialismo y el comunismo han puesto el acento de la igualdad en el ámbito económico, como también para ser existente. El fascismo, de acuerdo a José, negaría la posibilidad de la igualdad. También ha resaltado de que es una reacción históricamente de las clases medias cuando las alternativas del liberalismo, quiero decir democracia, quizás puedo decir, ya es un agotamiento a la democracia, a sus aspiraciones, y que por lo tanto se vuelcan hacia el fascismo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mauricio? Sí, bueno, hay un comienzo que es genial de Pablo Iglesias, y después en una conferencia que hubo acá por la Revolución Rusa en el 2017, un español que igual era de Podemos también da una calificación muy divertida del fascismo, que es: la verdulera puede ser fascista, el chofer puede ser fascista, el dueño del banco es fascista, el cajero del banco es fascista, todos los que me tratan mal son fascistas. Y su lógica es, se ha banalizado tanto el término fascista que es lo que tú dices, ¿no? Podemos decirle fascista absolutamente todo, aunque vaya muy en contra de términos fascistas. En este primer punto me gustaría aclarar y dar algunos aspectos que desde mi punto de vista son medio incontrovertidos. Creía que iban a ser muy incontrovertidos, pero al menos un poco incontrovertidos van a ser. Pero otros yo creo que vamos a estar de acuerdo, como estoy de acuerdo en que es totalmente violento, por ejemplo. Justamente Hobsbawm, el mejor historiador del siglo XX de la historia, plantea que el fascismo nace como una rememoranza al imperio romano, que es en parte lo que decía Kiara, pero, ya que hay un pero bien importante, nace por un momento de crisis. La gente está enojada, pero la gente no está enojada con el pueblo. Es decir, no es que los alemanes se odiaban entre ellos. Y este es un primer punto controvertido, que yo creí que no iba a ser incontrovertido. Incluso Jorge Bestringe, que es amigo de Maduro, etc., establece que el fascismo parte, entre otras cosas, entre una de sus características, es que al menos al inicio es un partido de masas. Es decir, es un movimiento de masas. ¿Contra quién? Contra minorías, no contra élite, contra minorías. Claro ejemplo, y ahí digamos, choco un poco con lo que dijo Kiara, un ejemplo clarísimo de ir en contra de las minorías, los judíos, ¿no es cierto? O los gays. Se fue, o los gays, o los gitanos, pero se va contra minorías.
se busca el enemigo común. El enemigo común no puede ser todo el pueblo, por lo tanto, me enfoco en una minoría. Entonces, no es... Bueno, eso como primer punto. Otro punto importante, y no voy a hablar todavía de totalitarismo porque me gustaría quedarme solamente en esta parte en términos muy, muy, muy de la historia del fascismo y de elementos incontrovertidos, insisto. Mussolini no llega al poder por un golpe de Estado, llega por el apoyo popular. En el caso de Hitler es complicado, no es que gane elecciones, pero Mussolini gana elecciones. Hitler quema el parlamento. Claro, por eso Hitler, pero su no se ganó primero. Exacto, pero le fue muy bien en las elecciones, o sea, no es un tema de que entran por golpe de Estado. Sí. Es más, el inicio fascista histórico casi muchos dirían es democrático. Inmediatamente entran, se vuelve antidemocrático. Estoy totalmente de acuerdo, pero no entran por golpes de Estado. En el caso de España sí, pero son tres fascismos diferentes desde mi punto de vista. El odio es un elemento súper fuerte, vuelvo al punto, buscan el enemigo común y lo atacan. La rememoranza del imperio romano, la Alemania original, el imperio alemán original, todo eso es bien importante, pero insisto, desde una lógica de crear autoestima en el pueblo. Y solo para terminar este pequeño punto, para no alargarme en términos muy, insisto, en términos netamente no muy controvertidos. Quiero decir desde mi punto de vista, pero no es cierto. Atilio Borón, que igual es súper, súper marxista, establece que hay distintos tipos de fascismo. El fascismo histórico es una cosa, insisto, le gusta a las masas. En verdad les gustan las masas al fascismo histórico. Uh-huh. Es muy antirreligioso, al menos en Italia y en Alemania. Decían, señora Iglesia, quédese afuerita. Usted no sabe. En España no, en España... Muy de la mano. Claro, van de la mano, ¿no es cierto? Pero en Italia y en Alemania se separan de la iglesia. En cambio, un fascismo más actual podría decirse que en Latinoamérica está de la mano de la iglesia para muchos. En Europa no. Entonces el fascismo ya se volvió un sinalagma vacío, un significante vacío. Le puedes meter muchas cosas hasta formar tu propia definición de fascismo. Es un pequeño juego didáctico. Pero hay elementos que yo creo que son incontrovertidos. Eso como primer punto. Bien, aquí ya como algunos, vamos a decir, elementos incontrovertidos, como dice Mauricio, teóricos que se han lanzado, creo que no hay ahorita mucha discusión al respecto, pero ahorita al volver de nuestro corte nos preguntaremos, ya más pisando tierra, en Bolivia y fascismo, ¿quién representa el fascismo? ¿Por qué? Y también pues en Latinoamérica, ya para discutir lo que está pasando en el país. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Estábamos discutiendo previamente sobre lo que era el fascismo. Cada una de las intervenciones resaltó distintos aspectos, pero parece que hay un marco en común. Quiero ver si esa armonía, digamos, entre posiciones va a mantener. Si ahorita nos preguntamos en torno a los fascismos políticos contemporáneos. Y voy a preguntar, antes de entrar a Bolivia, por los casos, por ejemplo, de Jair Bolsonaro y de Donald Trump, ya que si cumplen pues con las cosas que han estado enumerando con respecto al fascismo, y de ahí ya saltamos a Bolivia. Empezamos de este lado, ahora empezamos contigo, Mauricio. Ya, súper. Me olvidé de un elemento súper importante que justamente va a generar picantito, aunque no quería. Un elemento muy importante del fascismo es un Estado grande. Por eso me parece que es antiliberal, porque el Estado es muy grande. Y Mussolini, Gentili, toda la base histórica del fascismo establece el Estado tiene que ser muy grande. Y el liberalismo en realidad dice, bueno, esa cosa asquerosa que han creado que se llama anarcocapitalismo, libertarismo, es una cosa. Pero el liberalismo de verdad establece, tiene que haber un Estado, pero no tiene que ser tan grande. Y ese es un elemento, desde mi punto de vista, muy cercano al socialismo del siglo XXI. Un Estado gigante que controla absolutamente todo. Que prohíbe partidos, como lo llegó a hacer Mussolini, que controla toda la propaganda y todo lo que viene a hacer los medios de comunicación. Rasgos fascistas. Hay un estudio, no recuerdo exactamente cuál es el apellido del señor, respecto a totalitarismo y autoritarismo, que establece partido único de masas. ¿Quién cumple eso? Caudillo carismático que controla todo.
Y ahí yo creo que Trump, Bolsonaro entran, pero no son los únicos, ¿no es cierto? ¿En qué, perdón? En caudillo carismático que controla todo. La gente lo quiere mucho a Bolsonaro. Es más, yo creo que si se hace una encuesta de qué partido es Bolsonaro, muy pocos vamos a saber. Claro, pues no se cumple lo del partido único, ¿no? No, lo del partido único no, en estos casos, ¿no es cierto? Uh-huh. Controla la economía desde el partido porque el partido se vuelve el Estado. ¿Por qué? Porque el partido es el pueblo. Controlar la economía de manera autoritaria también no sé si es una característica, por ejemplo, de Trump. Creo que ahí no entra. Y bueno, el control de medios de comunicación por parte del partido es otra característica del totalitarismo, más que del fascismo, pero que yo creo que entra también. Y ahí, por ejemplo, sí podría entrar, yo creo, un poco Trump. ¿Por qué? Porque censuraba a CNN, censuraba a varios medios, votó a periodistas latinos. Entonces, son elementos bien interesantes que, insisto, yo creo que no los cumple del todo, porque, insisto, no todo es fascista, no todo lo que no me gusta es fascista. Pero estos elementos yo creo que sí son medio fascistas. Algunos se cumplen y otros los cumplen otro tipo de líderes, ¿no? Antes de pasar la palabra, ahorita estaba hablando de esto, Mauricio, de la economía, y estaba revisando las empresas que sustentaron al nazismo. Y es muy interesante verlo, ¿no? Porque hoy en día se ha limpiado la cara. Pero, por ejemplo, quien hacía los uniformes de los nazis y también de los judíos que estaban en los campos de concentración era Hugo Boss. Sí. Hoy día de los perfumes que quizás usted usa en su casa, pues era una empresa nazi. Coca-Cola siguió vendiendo en la Alemania nazi, pero porque no puede entrar como Coca-Cola, inventó una empresa llamada Fanta, que era la que funcionaba en la Alemania nazi, mientras que Coca-Cola funcionaba en Estados Unidos. La Volkswagen, el auto, es el auto del pueblo, es un auto nazi. ¿Es estatal? No, eran privados. Eran privados. Volkswagen también. Sí, pero apoyaban al régimen nazi. Incluso Henry Ford, de los autos claro. Ford, pero también el que creó el sistema fordiano de producción, que es esta producción en línea en la que la gente va poniendo una partecita y el otro complementa, que se usa en todo el mundo industrial, digamos, hasta la década de los 80 del siglo pasado. Él fue conmemorado por los nazis y él era un declarado antijudío pronazi. O sea, nuestra vida en la actualidad de las empresas está en gran medida influenciado pues, por y el nazismo. Y otra importante, ¿no? Bayer... La farmacéutica hacía experimentos en los campos de concentración y le rompían a los judíos 10 veces el hueso a ver cuánto se regeneraba para generar sus medicamentos y probaban sus medicamentos en judíos otra vez. O Chevrolet. Que sí. Iba a abastecer de más de 150 mil camiones durante del 39 al 41. Pues sí, para que vean que hay un montón de historia ahí por escarbar. Y como bueno, tú eres historiador, vamos contigo, José. Bueno, entrando un poco ya en la polémica, creo que hay dos cosas que a veces retomo lo que dice Mauricio. No todo puede ser tomado como fascismo, porque si todo es tomado como fascismo, en el fondo pues nada es fascismo. Totalmente. Carece de sentido el argumento. El hecho, yo creo que si bien en los papeles el liberalismo plantea que no tendría que haber una represión sobre una censura mediática, lo cierto es que históricamente el liberalismo sí ha tenido un grado de censura, no tanto como el fascismo, evidentemente, pero sí ha tenido un grado de censura sobre ciertas posiciones políticas, sin ir muy lejos. Todo el siglo XIX, la persecución que se tuvo sobre la Asociación Internacional del Trabajo, conocida ahora como la Primera Internacional, fue aplicada por puros gobiernos liberales, porque no podemos hablar de una existencia de gobiernos fascistas antes del siglo XX, y fueron gobiernos liberales. Igual la persecución al Partido Socialdemócrata de Rusia, liderada por la monarquía zarista, que se asumía liberal en términos políticos, pese a que fuera una monarquía, también aplicaba sobre este caso. Y muy recientemente hablando, podemos hablar del caso británico con respecto a las movilizaciones irlandesas por la reunificación de los años 70, 80 y 90, hasta el acuerdo de Viernes Santo de 1992. Es decir, la censura mediática ha existido históricamente desde el poder con mayores o menores gamas, liberales, socialdemócratas. Puedo poner, es cierto, evidentemente en algún grado el socialismo se enfrentó con cierto tipo de prensa, negarlo sería un error histórico. La pregunta es, ¿cómo se despliegan esas diferentes formas de control del Estado? Por ejemplo, es cierto, el modelo soviético, modelo del partido único que hemos visto durante todo el bloque del este, con la excepción de dos países que hasta ahora a mí me llaman la atención, que es el caso de Corea del Norte, que no se suele hablar mucho, pero Corea del Norte posee cuatro partidos que compiten electoralmente entre sí.
aunque todos sean evidentemente marxistas, leninistas, unificados, pero eso es otra cosa. Creo que una importancia del fascismo, nuevamente distanciándolo del socialismo, porque el fascismo tomó muchos nombres y mucha simbología del socialismo para incorporar a la masa obrera. La FENS de la HONS, que fue el partido de Francisco Franco, tenía las imágenes rojo y negro. Y podemos encontrar mucha alegoría, incluso en su momento, incluso a la clase obrera. Creo que, entre otras cosas, lo que va a diferenciar es su relación con lo social. Mientras un partido socialista, marxista, y todos los devenientes del marxismo, es decir, leninistas, maoístas, trotskistas, stalinistas, guevaristas, el ejemplo que podamos poner, plantean un proceso de autodeterminación de las masas y autogestión y superación de las condiciones económicas específicas, en el caso del fascismo, no hay un retroceso ni un enfrentamiento al capitalismo. Es cierto, no promueve necesariamente una economía de libre mercado. Eso se distancia con los liberales. No promueve la mera iniciativa privada. Mucha participación del Estado, sí. Pero la idea del Estado controlando a las masas abiertamente porque el caudillo necesita organizar a lo social, es una nota fascista que no lo vamos a encontrar en el socialismo. El socialismo tiene caudillos, sí, pero en términos prácticos, y el mejor ejemplo de eso nuevamente es Stalin, es el partido. En el socialismo pesa muchísimo el partido. Tanto así que cuando muere Stalin y asume Khrushchev, que es lo que hace el proceso de desestalinización de la Unión Soviética. En un modelo fascista tú no vas a tener eso. Fijémonos lo que pasa con Stroessner en Paraguay. Muere y el que lo sigue plantea la misma política de Stroessner con otro nombre, asumiendo él como el caudillo. Hay un rol importante de las figuras de los líderes en los modelos socialistas, claro que sí. Pero el socialismo no plantea un sometimiento de lo social bajo la disciplina. Nunca vamos a encontrar una frase en los modelos socialistas que digan orden, paz y progreso. Esa es una frase típica de los modelos fascistas. Creo que por ese punto yo lo dejaría de momento. Perfecto. Ale. Andrés, a ver, ya estamos cerca del final. Va a haber una más, por si acaso. Pero a ver... disciplina, me gusta esa palabra, me gusta esa palabra porque hay momentos en que es necesario implantar ciertos procesos disciplinarios y con cierta rigidez institucional. Pongamos el siguiente ejemplo. Señor Sogliano y toda la camada de criminales entre movimentistas del movimiento al socialismo y su partido del señor Arias están rematando la paz, están destrozando la paz, más allá de los loteadores que tenemos. Y estos sujetos a la cabeza, vuelvo a decir, del criminal Óscar Sogliano, concejal del movimiento Sin Miedo, criminal del Sol Boy, ahora del señor Iván Arias, criminal por completo, está rematando Bolivia. Sus intereses personales priman antes que el interés colectivo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos un tallercito de capacitación? ¿Hacemos un proceso electoral para ver si se queda o se va? ¿O ejercemos la disciplina? Y una disciplina vertical en función a que ya hay leyes previas a que alguien no pueda hacer algo. Ya hay una ley que te dice, no puedes robar, pero tenemos a Nemesia Chacollo, tenemos a la señora Zapata y otra gran lista de personas que han dañado la integridad institucional y social de Bolivia, y en este caso del señor Sogliano, hablando de la paz. ¿Qué hacemos? ¿Les damos la disculpa, proceso electoral, revocatorio o ejercemos la ley? Pero no, como estos sujetos que no tienen criterio político de qué es una sociedad, el interés colectivo, les va a unir. Y en función a eso, ¿qué hacemos? Necesitamos mano dura. Yo estoy hablando de disciplina extrema. Pero en función A, siempre en función A. Ahora, hablemos de otros elementos. Me parece interesante, siempre criticamos al tal Trump, al tal, ¿qué dijimos? Al Bolsonaro. Señor Bolsonaro, al señor Camacho. Ser ineficientes, ser inútiles, ser incapaces y como última alternativa sacar la represión como forma de solucionar un conflicto no es ser fascista. El fascismo es toda una construcción política ideológica. Eso es ser incapaz, nada más. Por ejemplo, el señor, ¿qué se llama el presidente, el expresidente de ayer en el Perú? El señor Castillo, Fuerzas Armadas en a la calle.
¿Eso es fascismo? Por supuesto que no. Eso es una incompetencia y su única arma es reprimir al pueblo o intentar hacerlo, ¿verdad? Entonces, no hay una disciplina lógica, no hay una construcción política real, no hay el interés colectivo, sigue siendo la defensa de las Fuerzas Armadas, que son igual otra manga de inútiles, a la defensa de un sujeto, nada más. Uh-huh. Pero, entonces, veamos siguientes categorías. El señor Felipe Quispe nos hablaba de la nación colla, ¿verdad? Bajo ciertos criterios teóricos que el señor Fausto Reinaga nos decía. El ser indio es una raza que jamás tiene que integrarse ni mezclarse con otras. ¿Fascismo? Considero que sí. ¿Bien o mal? A debate, a debate. El señor Costas, con muy poca base teórica, también nos habló y nos dijo: los collas, raza maldita, y viva la nación camba. Es también un proceso de debate. Es un proceso de debate. Tenemos dos polaridades, regionalmente hablando, pero hay un concepto mater, y ese concepto mater es la nacionalidad boliviana. Y hoy por hoy tenemos la plurinacionalidad. Yo estoy muy de acuerdo con esa categoría desde la Constitución Política del Estado, pero como base teórica. La pregunta, señor ciudadano, es: ¿funcionó? ¿Nos ha generado una mejor Bolivia, una mejor sociedad? Gracias a esa categoría somos más entendibles con el vecino, comprendemos más a las 36 culturas de Bolivia, o por el contrario, nos ha hecho más enemigos y por consecuencia más indisciplinados. Uh-huh. ¿Quién obedece la norma? Uh-huh. ¿Usted lo obedece? ¿Yo lo obedezco? Yo no pienso obedecer una norma cuando hay diputados, senadores, presidentes, expresidentes que lo violan antes que nosotros. Entonces, ¿qué hacemos, señores ciudadanos? ¿Disciplina extrema? ¿Verticalismo a partir de las instituciones creadas históricamente? ¿O simplemente aguantamos? Sin duda, Alem es un líder carismático, de eso no me queda duda. Tenemos un mensaje en pantalla. Por favor, alguien nos escribe. Buenas noches, irreverentes. Me parece interesante el tema de hoy, ya que la mayoría de la población no sabe el contexto de estas líneas ideológicas de sometimiento y elementos racistas. Lastimosamente, la derecha siempre está camuflada en las masas para poder confundir a la gente. Claro ejemplo, Santa Cruz, donde se utiliza elementos fascistas para sus políticas, adoctrinando a la gente en función de raza, género y estatus social. Atentamente, Bríger. Saludos, Bríger. Muy buenas noches. Kiara, vamos contigo y de ahí vamos a seguir a Bríger ya para preguntarnos con respecto a Bolivia. Dale, Kiara. Ya. Hay algo que tengo que decir sobre lo que dijo Alem. Alem dijo que la plurinacionalidad no funciona. Y la plurinacionalidad no tiene que funcionar o no. La plurinacionalidad es. Somos un país plurinacional y hay que reconocernos como tal. Que el Estado, que los gobiernos, eso es otra cosa. Pero bancar, decir que la plurinacionalidad no funciona, me parece terrible. Luego, según lo que planteaba Mauricio, hay un elemento interesante. Si bien hay muchos gobiernos fascistas que toman el poder, sí, por elecciones, no necesariamente por golpe de Estado, y su discurso inicial supone ir contra las minorías, es decir, supone que van solo contra, no sé, judíos, solo contra gays, solo contra comunistas o lo que sea, va fácticamente, realmente contra sectores proletarios. Por eso se dice, o sea, si alguien tiene que afirmar que es nación, no puede decir soy nación desde las minorías. Tiene que tener un discurso que hable de las mayorías. Extrapolándolo a nuestro país, Camacho habla del pueblo cruceño y en su tiempo antes del golpe de Estado habló del pueblo boliviano. Pero preguntémonos si realmente, a ver, en el paro, ¿qué sectores fueron desfavorecidos y qué sectores estuvieron tranquilos? Los industriales, los grandes oligarcas siguieron trabajando, no se vieron perjudicados. La clase media y la clase baja del pueblo cruceño es la que se ve perjudicada. Entonces, sí, el fascismo tiene un discurso muy acoplador, muy de toda la nación, muy, como decía José, coqueteando con la clase obrera. Tiene el apoyo muchas veces de la clase obrera, de ciertos sectores populares. Sin embargo, prácticamente va contra sectores proletarios. Y por eso es que necesita hacer fascismo y tener esa violencia sistemática, porque si pudiera realmente aglutinar a mayorías, ganaría por elecciones y no necesitaría esa violencia. Eso es, me parece obvio. Luego quería citar un par de características, siguiendo con el debate teórico, que enumera Gramsci, que es uno de mis favoritos autores que habla sobre el fascismo, marxista también. Primero habla de que nace de una crisis moral de la burguesía. ¿No? Ahí ya estaríamos viendo que no es como plantea Mauricio, que puede ser algo parecido al socialismo ni por el estilo.
nace de una, es una reacción a una fase de profundas transformaciones sociales. El fascismo inicial, Mussolini, Hitler y demás, nace de la Primera Guerra Mundial y sus resultados, y de la Revolución de Octubre de la, que genera la Unión Soviética, ¿no? Y habría que preguntarnos, ¿de qué nace el fascismo en nuestro continente actual? Para mí es una respuesta a una época Evo, Chávez, Lula, Kirchner, Mujica y demás. Es una respuesta a esa ola progresista, claramente. Luego, Gramsci habla del intento de centralización de los intereses burgueses, pero lo considera un fenómeno nacido entre la pequeña y media burguesía urbana. Eso es muy importante, porque hay que reconocer que el fascismo es una ideología política y un movimiento político que nace siempre con las bases sociales en la pequeña y media burguesía urbana. Luego, el factor esencial que también ve Gramsci es que va contra el proletariado. O sea, nunca vamos a ver un fascismo, un discurso fascista o un gobierno fascista que dé medidas de ayuda o de apoyo al proletariado en general, ¿no? Luego, el fascismo como relación directa, y esto es muy importante porque es como nace el fascismo, con la debilidad de las clases dirigentes y con los límites de la unificación política y modernización económica. O sea, hay un punto de la modernización, de la era del capital, como le queramos llamar, donde las clases medias se ven desfavorecidas y ven que sus líderes políticos no les dan respuestas. Entonces, cuando tenemos esa crisis de dirigencia, como la tenemos aquí en Bolivia, porque tenemos a un Carlos Mesa que es más inútil que, no sé, un 99% de los bolivianos, un Doria que se dedica a hacer TikToks y los demás, no hay una dirigencia política que le dé respuestas a la clase media, hablando de la clase media como todo un cúmulo ideológico, que también tiene que ver con racismo, ciertos patrones de consumo y demás, no le da una respuesta a esa clase media. Y esa clase media se radicaliza con discursos moralistas y conservadores y esa es la salida del fascismo. Y luego, lo que me parece más importante del tema es la violencia sistemática. Porque como decía José, la violencia sistemática no se da porque se quiera acabar con el enemigo. Santa Cruz no quiere, el Comité Cívico no quiere separarse de Bolivia. Quiere generar miedo en los sectores populares para que se le deje gobernar como ellos quieren y para mantener sus privilegios. Esa violencia sistemática es una característica del fascismo. No es lo mismo, por lo tanto, decir, ah, no, es que también hay un líder socialista totalitario y hay un sistema de partido único y por eso es fascismo. Para nada. El miedo generado por la violencia sistemática para mantener un sector privilegiado, eso es fascismo. Nada más eso. Bien, estamos casi por terminar. Lamentablemente, quizás haga falta un segundo episodio de fascismo más adelante en el programa. Pero vamos a darles un minuto, por favor, a cada uno de los irreverentes. Ojalá sigan mi pregunta, que es, ¿en Bolivia existe fascismo? ¿Y quién sería el fascista, ¿no? ¿Y por qué? Eso más o menos. Voy contigo, Mauricio. Por favor, cronómetro en producción. Ya. No voy a responder. A ver. Yo creo que no existe un movimiento fascista, totalmente fascista, pero evidentemente sí existen partidos y personas que tienen rasgos muy fascistas. El hecho de llamar colla tatatá o indio tatatá despectivamente a alguien me parece que es un rasgo de odio, por lo tanto es fascista. Decirle a alguien tú eres yugoslavo, tú eres croata, no eres boliviano, es un rasgo fascista. Insisto, tener un Estado gigante que controle todos los poderes es un rasgo fascista. Prohibir partidos, atentar contra derechos es fascista. Para mí, si se hubiera prohibido al MAS, hubiera sido fascista. El pedir que se elimine el CONADE, no hablo del Comité Cívico, pero sí el CONADE, por ejemplo, que se prohíban otros partidos, es fascista. Prohibir a alguien ejercer cargos públicos por no pensar, por no ser miembro del partido, es fascista. Entonces, yo creo que hay partidos y personas con rasgos fascistas, pero ninguno es totalmente fascista. Muchas gracias, Mauricio. Vamos contigo, Kiara. Ya, en Bolivia sí existe fascismo y está creciendo el fascismo, está creciendo el discurso fascista y las identidades cada vez más fascistas. Fascista, como lo hemos charlado y lo he dicho hoy, es en definición, se diga más claro o menos claro, ser anticomunista, reaccionar con una violencia sistemática y querer gobernar a las mayorías siendo una minoría por medio de la violencia y el generar miedo y los discursos de odio y conservadores. ¿Qué tiene que ver con racismo? ¿Qué tiene que ver con clasismo?
Entonces, me van a decir ustedes, los que me ven, que no hay racismo, no hay clasismo y no hay discursos de odio conservadores y anticomunistas. Y gente que con esos discursos genera violencia, sí los hay. Tenemos Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, Camacho. Hablando de Mesa, Doria, Tuto, aunque ellos no estén generando directamente la violencia, no los vemos en la calle o más, digamos, con las manos en la masa como Camacho, son fascistas igual porque tienen el mismo discurso. Y ellos han generado los mismos asesinatos que Camacho y son parte de lo mismo. Nada más eso. Gracias, Kiara. Dale, Alan, dispara. Es importante que los líderes vayan hacia donde el pueblo va. Es muy importante. El año pasado, entre la feria de Navidad y la de Alacitas, que es casi la misma, vi que el libro más que había en todos los stands de libros era Mi lucha, escrita por Adolf Hitler. Me quedé a preguntar a uno de los vendedores y me dijeron que es uno de los libros más vendidos. ¿Hacia dónde va el pueblo? Es un gran libro, pero hay que leerlo para entender el pensamiento fascista. Uy, hay que grabar eso. Es que si no entiendes cómo piensa la gente que es racista, nunca vas a poder cambiarla, es básico, eso se llama ¿hacia cultura. ¿Hacia dónde va el pueblo, señores? Cultura, ¿y hacia señores. Dónde va la izquierda? Vamos. Mira, la verdad es que es un fenómeno importante que salen, también lo creo. A ver, el cronómetro tampoco así. Ahorita le vamos a dar a José, que lo va a hacer, por José, favor. Ya la quitas. Ya. Hola. Adelante, José, ya. Para cerrar. En Bolivia existe una estructura fascista que va más allá de un partido, no voy a redundar mucho, que fue construido por un partido fascista en los años 50, estamos hablando del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sus ramas anexas, ciertas acciones del CONCIPO, que es popular, y de la Resistencia Juvenil Cochala. El fascismo es peligroso en Bolivia en la medida que tiene el beneplácito del liberalismo y de la socialdemocracia para operar, como lo ha tenido históricamente en Europa. Ese fascismo puede ser Costas, puede ser Branco, puede ser Leopoldo Fernández, puede ser Camacho, puede ser cualquier cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz, atenta no solo contra la democracia boliviana, que es una victoria de la izquierda, sino atenta contra el principio de igualdad en Bolivia. Uh-huh. La situación del fascismo en Bolivia, en la medida que avance, va a implicar que no todos los bolivianos somos iguales y que hayan bolivianos de segunda y bolivianos de primera. Muchas gracias, José. Bueno, con eso estaríamos concluyendo la noche de hoy. Si a usted le gusta que también hayan estos episodios un poco de discusiones más teóricas, históricas, por favor háganoslo saber a través de la página de Avellala, mándanos su mensaje. Y bueno, también estaremos revisando estos temas para un poco complementar la discusión coyuntural. Muy buenas noches y hasta mañana.